Bien, es miércoles y volvemos a abrir el espacio de Tecnología y Sociedad en de noche. En este caso, para presentarles la historia de un periodista americano que se propuso no tener internet durante un año, vivir, trabajar sin internet durante un año. Bueno, pasaron los 365 días sin redes sociales, sin correo electrónico, sin celular, con conectividad, y fue contando en un blog, luego de que cumplió con este desafío, qué había pasado. En principio, bajó 7 kilos, se comunicó mucho más con la gente cara a cara, conoció nuevos lugares, y justamente ayer leí una reflexión en esto del uso de las redes sociales que decía que la instantaneidad del tiempo estaba matando espacio como tal. Y sin ir a los extremos, sin exagerar, la historia de este periodista sirve para pensar un poco en el uso que le damos a las redes sociales. Fíjense lo que hizo y lo que logró. Él es Paul Miller, un periodista americano que es noticia en varios portales del mundo gracias a su experimento. Es que se propuso vivir un año sin internet. Así, en su blog de la revista tecnológica The Verge, este primero de mayo, y después de 365 días sin conectarse, volvió a la red y contó cómo es esto de estar un año sin la web y toda esa experiencia. Un año sin celular con internet, solo teléfono. Un año sin correo electrónico, ni redes sociales, ni nada que tenga que ver con la conexión a la red. Usó pendrive solo por su trabajo, cartas, teléfono, pero nada más. Una de sus conclusiones es que internet motiva a la distracción y a la dispersión. Además, en un año, escuchen, bajó 7 kilos y aseguró tener más contacto con personas en el mundo real, así también como con lugares al aire libre. Lo más complicado, según él, fue organizar salidas, contactarse con otras personas, y dijo que contestar cartas de puño y letra es tan tedioso como contestar 20 emails por día. En una gran ciudad, en el año 2013, y con todo su entorno conectado, este hombre sí pudo vivir y trabajar sin la www. El desafío se cumplió, y si bien hubo cosas positivas como el contacto con el afuera, vivir desconectado tampoco sería hoy la vida real, sostuvo. Su historia se lee en varios portales alrededor del mundo. Muy bien, ya está el licenciado Claudio Fantini con nosotros. Hay un tema que no puede pasarse por alto, obviamente, que es la visita del presidente venezolano Nicolás Maduro a la Argentina.